Soy Rafaelus de Grupo BIR. En este nuevo vídeo os vamos a explicar cómo remover selección de objetos equivocada en esta maravillosa herramienta que es AutoCAD. Como siempre, pasen, cojan palomitas y disfruten de la proyección. ¡Hasta luego, amigos! Hola, amigos del canal Grupo BIR. Soy Rafael Nieto. En este nuevo vídeo, como nos ha introducido Rafaelus, nuestro querido alter ego, explicaremos cómo remover una selección equivocada de objetos en AutoCAD. ¿Cómo quitarlos? Imaginaros que tenemos seleccionados estas seis líneas, como veis ahí a través de los pinzamientos. Si le aplicamos un comando de edición, por ejemplo, borrar, pues evidentemente se borran las seis entidades seleccionadas. Vamos a darle a teclear H, Enter. Bueno, me está tardando un poquito el ordenador en reaccionar porque tengo un proceso en segundo plano. Ok. Ahora volvemos, más bien aplicamos un borrar, seleccionamos los objetos, estos seis. Quedan los seis objetos seleccionados y imaginar que ahora en este momento pensáis y decís, vaya, estos dos de aquí no los quiero tener seleccionados. ¿Cómo puedo hacer para quitarlos de este conjunto de selección? ¿Cómo puedo hacer para removerlos? Tecleando, cuando aquí abajo aparece designo objetos, estoy todavía designando objetos, porque no le he dado al botón derecho. No dudéis en suscribiros al canal de Grupo BIR y también dejar vuestros comentarios abajo. Darle a la manita arriba y activar la campanita. Leo E de eliminar y el literal se convierte en elimine objetos, como vemos aquí. Y ahora, cuando estoy en el modo objetos, puedo eliminar los objetos igual que en el modo añadir. ¿Vale? Pues selecciono estos y ¡pum! Quedan deseleccionados del conjunto de selección. Si le doy al botón Enter, pues se activa el comando, que era borrar, y se procesan las entidades seleccionadas. Bien, amigos, esta es la forma que tiene AutoCAD de eliminar o remover objetos de un conjunto de selección previamente realizado. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, activar la campanita y suscribiros al canal. Nos vemos en un próximo tip de este espero que maravilloso curso para vosotros. Soy, lo repito, activar la campanita, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios, queridos amigos. Otra vez, Rafael Nieto, y me despido de vosotros. Tengan un buen día, unas buenas tardes o unas buenas noches. Adiós, amigos.